Bueno, les damos las buenas tardes en esta nueva sesión, esta nueva entrega dedicada a Felisberto Hernández, el escritor uruguayo más original. Ya venimos de algunas entregas muy interesantes, donde se han abordado diferentes temas, hemos tenido importantes presencias, Rafael Dieste de Uruguay, Otto Cázares desde México, Mari Carmen Hernández Lasso desde México, desde la UNAM, Alejandra Torres desde Uruguay, desde el departamento de 33, quienes ofrecieron ponencias muy, pero muy interesantes. La sesión de hoy va a estar dedicada mayormente a hablar sobre el mítico relato El Cocodrilo. La sesión de hoy está dedicada a mi querido amigo, el maestro Edison Quintana, que es un pianista y un maestro referente en el ambiente musical, y él ya hace varios días viene manifestando mucho, mucho interés por escuchar a ver qué se va a decir sobre el cocodrilo. Ahora, como vamos a hablar de un ser anfibio, bien podemos decir que el cocodrilo, como buen y protagonista anfibio, de alguna manera el maestro Edison Quintana y a mí nos salpica. Y nos salpica, bueno, porque el relato del cocodrilo, para los que no lo han leído, es un relato donde lleva las cosas a un plano existencial, a un plano de penuria existencial, como el protagonista se ve en la imposibilidad de desarrollarse como músico. Entonces recurre a la venta de medias para mujer. Bueno, eso ya iremos desarrollando y analizando un poco ciertos aspectos que hasta ahora han sido poco transitados. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de algunos aspectos que han quedado en el tintero en sesiones anteriores. Por ejemplo, la importancia del color verde y el tema de los árboles en la obra de Felisberto, y como elementos estructurales de la obra. Y entonces, bueno, vamos a decir, haciendo un poco un repaso de las diferentes etapas felibertianas en su creación, para después, bueno, sí, ya encaminarnos hacia el ser anfibio, hacia el cocodrilo. Yo, como siempre, bueno, les recomiendo, les hago algunas recomendaciones ya de entrada. Por ejemplo, hay un maravilloso ensayo de Jorge Cuque Esclavo, quien fuera muy amigo de Felisberto y compañero de trabajo en la Imprenta Nacional, donde Felisberto trabajó en los últimos años de su vida, que fue un empleo que le consiguió su cuarta esposa, Reina Reyes. Y bueno, entonces allí Jorge Esclavo, a pesar de ser bastantes años más joven que Felisberto, bueno, se hicieron muy amigos, y Jorge Esclavo escribió un ensayo que tal vez sea de las cosas más sutiles
que se han escrito sobre Filiberto, que se llama el caso Clemente Colli, ¿no? Que insta al lector a leer el relato de Filiberto, el cuento o la pequeña novela, como si se tratara de una novela policial, ¿no? Es un enfoque interesantísimo, fascinante, muy recomendable. Siempre hay que tener presente los trabajos de José Pedro Díaz, ¿no? Ese gran estudioso de la obra de Feliberto, que es como el Pope, el Pope felibertiano, porque, bueno, hasta el día de hoy la única edición crítica que existe sobre la obra completa de Feliberto, bueno, la hizo José Pedro. Muchos podrán criticar que, bueno, que hoy en día hay otra metodología, bla, 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 bla. Bueno, pero lo cierto es que hoy por hoy es la única edición que hay. Y, bueno, José Pedro Díaz, desde la vieja editorial Arca, ha hecho trabajos espléndidos y de referencia. Así que es muy recomendable, por ejemplo, leer La vida y la obra de Feliberto de José Pedro Díaz. Después, otro libro que he estado leyendo que me parece brillante es de otro literato uruguayo que se llama Roberto Echavarri, ¿no? Y es realmente un libro espléndido que tiene algunas inflexiones y puntos de vista en el psicoanálisis, pero sin perder la conducción del hilo literario. Es un trabajo muy fino, muy, muy intelectual, pero a la vez muy, muy disfrutable. Bueno, eso es por ahora lo que se me ocurre. Así abuelo, un poco abuelo de pájaro, para comentarles. Muchas de las cosas que se van a decir aquí esta noche, o bastante de las cosas, yo recuerdo que hace unos años, en una librería maravillosa que hay en Montevideo, que se llama Más Puro Verso, en la peatonal Sarandí, yo recuerdo que allí ofrecí una conferencia semiconcierto, porque toqué algunas piezas de Feliberto, y la conferencia se tituló Feliberto Uróboros, ¿no? Uniendo un poco el nombre de Feliberto con el Ouroboros, esa imagen alquímica medieval, como sinónimo de signo de la totalidad. Bueno, de eso ya hablaremos a lo largo de esta noche. Bueno, estamos transmitiendo desde la sede de Piano Arte, aquí en Fernando de la Mora, que es la ciudad colindante con Asunción, que da la sensación de que fue un barrio de Asunción. Es como si alguien está en Montevideo y se traslada a Colón o a Arequipa. Es un poco una sensación parecida. Y siempre, bueno, con los auspicios de Piano Arte, que es una joven institución, escuela de música, que es líder en lo que refiere a la organización de seminarios en el Paraguay, y bueno, y con Flaxo Internacional, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que si bien, bueno, es una facultad de ciencias sociales, pero que tiene un amplio y muy importante compromiso con la cultura. Bueno,
En sesiones anteriores, yo les había comentado una cierta discrepancia con la frase de Ida Vitale que encabeza este estupendo volumen, que es La correspondencia reunida de Feliberto. Es un volumen que ha salido hace poquito, allí se ve la editorial Sin Fin. Es un libro que va a estar en Montevideo en breve. Gussi Libros, que es el mayorista más importante del Uruguay, lo va a llevar en breve. Bueno, y la frase dice lo siguiente: el conjunto de estas cartas constituye una involuntaria novela autobiográfica. Bueno, yo les propongo subvertir el orden y, por ejemplo, preguntarnos, ¿qué pasaría si tenemos en cuenta que el corpus de las cartas, me estoy refiriendo sobre todo a las cartas entre Amalia Nieto, su segunda esposa, la pintora, y Feliberto, ¿no? Claro, constituyen el corpus central del libro, porque allí es donde se ve el proceso, cómo el escritor va ganando terreno frente al músico, se va viendo el proceso, cómo la pulsión creadora va avanzando. Entonces, en ese sentido, las cartas son un maravilloso testimonio. Bueno, pero ¿qué pasaría, nos preguntamos, si tomamos como el corpus de las cartas como una novela autobiográfica? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un relato como El cocodrilo? ¿Pasaría entonces a ser una especie de diario íntimo? Bueno, porque en realidad las cartas, y siempre me estoy refiriendo a las cartas entre Amalia y Feliberto, constituyen eso, son un diario íntimo. Ahora, no crean que esto, para mí, no ha sido una situación difícil, porque en su momento, hace algunos años, Ida Vitale era partidaria de publicar las cartas, pero publicarlas enteras. ¿Y entonces qué hizo Amalia? Bueno, Amalia, hubo partes, sobre todo las partes de índole sentimental, que eso no autorizó que se publicara. Entonces, claro, se planteó en su momento que si no eran las cartas enteras, no tenía sentido publicarlas. Tal es así que recuerdo que José Pedro Díaz, como dije al principio, el Pope, el gran estudioso de la obra de Feliberto, cuando estaba trabajando en ese maravilloso libro, que es Feliberto, Vida y Obra, ¿no?, que es un volumen que se divide entre la vida y la obra, le pidió a Amalia si no le permitía publicar algunas determinadas cartas. Y Amalia también se opuso rotundamente. Entonces, claro, para mí significó una decisión un poco difícil, que tuve que evaluar mucho, porque, claro, yo durante muchos años guardé celosamente las cartas y llegó un momento que, bueno, me pareció el momento oportuno y entonces se las cedí a Ignacio Baxter,
periodista, investigador, y bueno, aquí sacó este magnífico ejemplar que es el que les mostré hoy al principio. Pero claro, Amalia con los años flexibilizó su posición, entonces yo un poco amparándome en eso, decidí, bueno, que sí, que las cartas tenían que publicarse enteras. Digo todo esto también porque se publicó en Montevideo un ejemplar entre las cartas de Amalia y Felisberto, pero se publicaron incompletas. Se publicó la versión que Amalia había autorizado. Ahora, claro, a los efectos del estudioso y a los efectos del investigador, bueno, es un libro incompleto, incompleto. No quisiera decir que es un libro trucho, como muchos han comentado por allí, pero lo cierto es que, bueno, que es un libro que, bueno, que tiene errores conceptuales desde el momento que la carta no está entera. En fin, eso por un lado. Hay otro material de Amalia, que es una joya, es uno de los escritos, uno de los manuscritos que dejó Amalia, sobre su visión de Felisberto. Lo cual, eso sí que me plantea a mí un problema más complejo, porque ya en el encabezado, desde la primera página, Amalia escribe, deja muy claro, esto no es para publicar. Esto me hace acordar un poco a Erik Satie, cuando escribía aquellas joyas de comentarios y sugerencias al pianista o al intérprete, pero que de ningún modo podían ser para leer en público, bajo pena de excomunión. Por ejemplo, en ciertos pasajes de algunas obras, Satie ponía: compórtate, un mono te está observando. O por ejemplo decía: tal pasaje se debe ejecutar como un ruiseñor con dolor de muelas. Pero claro, eso apelaba a la complicidad entre Satie y el intérprete. De ninguna manera para leer en público. Yo sé que, bueno, que finalmente se ha leído en público. Hay artistas que han leído en público. Bueno, no sabemos en el mundo del más allá si Satie, si Erik Satie ha flexibilizado su posición. En realidad, el cocodrilo, y ya vamos entrando en tema, constituye uno de los más maravillosos ejemplos de relato en primera persona. Siempre partimos de la base que el centro de la creación felibertiana radica en él mismo, ¿no? Él es el centro de sí mismo. Él es el protagonista. En términos musicales, eso se traduce como que él es la tónica, es decir, el primer grado. La tónica es, por lo tanto, el yo. Por eso, la casi totalidad de sus relatos están en primera persona. Salvo, y aquí nos metemos en un terreno inquietante, el único relato en tercera persona es nada menos que Las Hortensias. Así como decimos que el cocodrilo es la tónica, en términos musicales decimos que
La sostensión entonces es la dominante, es decir, el quinto grado. Pero fíjese que interesante. Allí aparece el relato menos Julia, que bien podríamos atribuirle el cuarto grado. Bueno, porque ustedes saben, y que no lo saben, trataremos de explicarlo ahora, que la armonía clásica y tradicional, hay grados que tienen más importancia que otros, ¿no? Los grados tonales más importantes son el primero, el cuarto y el quinto, ¿no? Después existen otros grados que ya veremos, y bueno, que son grados más débiles. En el relato menos Julia, y esto es algo que hace mucho tiempo Jorge Cuque Esclavo y yo le veníamos siguiendo la pista, porque yo siempre estuve convencido que el protagonista del relato menos Julia es el mismo de las Hortensias. Ahora, lo interesante es que si el cocodrilo está en la tónica, primer grado, menos Julia en el cuarto grado, hasta que el protagonista se desplaza en la sostencia al quinto grado. Del mismo modo, podemos decir que la obra de Feliberto constituye uno de los casos más notables de sublimación. En el pasado le llamaban transmutación. Hoy por hoy, con los avances de la psicología y con los avances de psicoanálisis, bueno, le llamamos sublimación. En el siglo XXV o en el siglo XXVI, cuando colonicemos Marte, bueno, quién sabe cómo le llamará. Antes de entrar de lleno en el cocodrilo, sería bueno repasar algunos aspectos de su obra, ¿no? Tenemos una primera etapa felibertiana de predominio mercurio-mental, por ejemplo, los libros sin tapa, las primeras invenciones, donde el uso de las palabras junto al material temático es manejado a manera de ejercicio filosófico dialéctico, ¿no? Basta pensar en las lecturas y las tenidas en la quinta de Baferreira, la lógica viva de Baferreira en un comienzo, después Bergson o Henri Bergson más adelante. Bueno, todo ello contribuyó en tal sentido, ¿no? Todos los arquetipos y los diferentes arquetipos utilizados, al igual que en el lenguaje musical, se comportan como incisos, células o motivos, ¿no? Nunca hay que olvidar que Feliberto viene de la música. Es el músico. Empieza su carrera como músico y después se va a convertir en escritor. Ahora, claro, el músico y el escritor son inseparables, ¿no? Lo que haga el Feliberto músico va a repercutir en lo que haga el Feliberto escritor y viceversa, ¿no? Es como con los armónicos, ¿no? Cuando tañimos un armónico, por concomitancia o vibración de los armónicos, va a vibrar enseguida en el otro, ¿no? No se puede concebir al Feliberto escritor sin el Feliberto músico y viceversa. Eso es algo importantísimo que tiene que quedar claro de entrada. Bueno, volviendo a los arquetipos. Ellos tendrán tanta importancia en esta primera etapa, tanto individual como colectivamente,
como integrantes, y aquí me remito otra vez a los términos musicales, como integrantes de la frase, el período y o sección de mayor aliento. Hay un estadio intermedio en la obra de Filiberto, que podríamos considerar la segunda etapa, por ejemplo, por los tiempos de Clemente Colling, y el caballo perdido, ¿no? Es una etapa afectivo-expansiva, donde los relatos adquieren una mayor y paulatina coherencia en el armado y tal vez también en el ensamblado. Toda la sonoridad se orienta hacia la totalidad de la frase, donde esta toma mayor impulso y aliento. El ensamblado de imágenes sonoro-visuales, bueno, va a adquirir así rasgos propios del lenguaje cinematográfico. No hay que olvidar que Filiberto empezó a los 15 años como pianista del cine mudo, ¿no? Acompañando las locuras de Chaplin, aquellas cosas tan ingeniosas de Chaplin, las locuras de Buster Keaton, los pecados de Teda Vara, las películas de Max Zener, por ejemplo. Entonces, bueno, Filiberto mantiene en esta etapa un estable equilibrio entre pensamiento y sentimiento, ¿no? Hay una especie de retrospectiva de sí mismo mediante materia prima de lo ya transitado y de lo ya vivenciado, y como reafirmación en la búsqueda de su lenguaje original. En la tercera etapa, por ejemplo, en las Hortensias, los arquetipos mentales que mencionábamos están completamente integrados en función de frase y periodo. Tal vez aquí, como ya hemos visto, su único relato en tercera persona es donde Filiberto nos deja entrever un poco más de sí mismo, la problemática con su madre, y por lo tanto un segmento de cono de sombra, ¿no? Recordemos que su madre se llamaba Juana Hortensia. Este relato, sí, Filiberto, entreabre un poco más la puerta para que nosotros podamos acercarnos un poco más a su psiquismo, ¿no? Como decía Cortázar, a ese mundo de inconfesables pulsiones. Por eso yo siempre digo que cuando hay un evento filibertiano, los primeros que se acercan a saludar no son los literatos, son los psicoanalistas. Claro, toda esta temática, todo este material, bueno, es una especie de papita para el loro en materia psicoanalítica. Bueno, podemos decir que esta cuestión de los arquetipos completamente integrados en función de frase y periodo, y bueno, lo vemos en su total dimensión, en ese maravilloso tríptico, que es el balcón, el cocodrilo y la casa inundada, ¿no? Es una verdadera tríada donde su interrelación es comparable, y en ejemplo muy grato, por cierto, a Filiberto, a las tres últimas sonatas de Beethoven, las tres últimas sonatas de Schubert,
las tres últimas sonatas, perdón, las últimas sinfonías de Mozart, y por qué no, las tres sonatas de guerra de Prokofiev, ¿no? Esto es algo que el maestro Edison Quintana, a quien está dedicada la sesión de hoy, bueno, él conoce mucho de esto y tiene muy presente. Bueno, estados y arquetipos mentales que por supuesto incluyen los elementos de tensión y disonancia, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el desplome, ¿no? en el relato El Balcón, ese desplome del balcón, que alguien dice, ah, se cayó el balcón. Y por allí el protagonista dice, no, él no se cayó, él se tiró. Bueno, allí hay un elemento muy, muy importante de tensión, ¿no? Que bien nosotros podemos llamar el balcón dique, ¿no? Que también en el relato del balcón hay una escena de la ruptura de una cuerda del piano. Ahora, ojo, esto ya está anunciado en El Acomodador, ¿no? Ese mítico relato que al protagonista le sale una luz verdosa por los ojos, cuando en el relato, El Acomodador, la caída de la mandolina de la vitrina como manifestación de irrupción, manifestación de tensión interna y de irrupción frente a otro elemento que empieza a aparecer, que bien podemos significar como el elemento agua, ¿no? Bueno, ustedes pueden, podemos recurrir a otros ejemplos intertextuales de tensión y de disonancia. Por ejemplo, pensemos en Marc Chagall y su autorretrato con siete dedos de 1912, que precisamente esa presencia de otros dedos es para significar una disonancia en el cuadro. Incluso cuando uno contempla el cuadro y no se da cuenta de que el protagonista tiene más dedos, hay algo allí que a nivel inconsciente no cierra. Bueno, ese es precisamente un estado inducido de fabricar o crear una disonancia, ¿no? O otro ejemplo que se me ocurre, bueno, para ya completar un ejemplo literario, un ejemplo pictórico y un ejemplo musical. Bueno, la sonata de Alfred Schnittke, el comienzo, donde, bueno, se produce ese efecto de pasar de la disonancia lisa y llanamente al do mayor. Bueno, eso es como si nosotros nos preguntáramos, ¿acaso no impacta más ver a un gato blanco saliendo de fondo negro que a un gato negro saliendo de fondo blanco? Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿cómo sobrevive y o sobrelleva la penuria existencial en ese elemento que irrumpe, que bien podemos llamar el agua? Bueno, mediante la introducción y presentación de un ser mítico animal, símbolo, que sea capaz de sobrellevar y compensar tan pesada carga. Y entonces allí cuando aparece el cocodrilo. Y bueno, pensemos que finalmente esta agua, y cuando hablamos de agua, enseguida pensamos, automáticamente pensamos
en la casa inundada, claro, como agua madre, líquido amniótico de los recuerdos que inexorablemente terminará tragando a los objetos y terminará tragando a Feliberto mismo. En esta etapa, la musicalidad del texto se ha tornado más introspectiva, las frases y periodos se han condensado, porque Feliberto ha encontrado su centro de gravedad. Y ya que hablamos del elemento agua, podemos decir que Feliberto ha encontrado su surtidor. El viejo espíritu expansivo que trata de elevarse, aquel anhelo adolescente, por ejemplo, de la época del caballo perdido, y aquí la simbología viene en nuestro auxilio, como vuelta a una época de aparente y mayor libertad, ya ha quedado definitivamente atrás. Incluso yo me atrevería a señalar que hay una cuarta etapa o un cuarto movimiento en la creación felibertiana con el diario del Sinvergüenza, que es del año 57, que fue escrito en circunstancias muy especiales, porque fue escrito en el sótano de la casa de su cuarta esposa, Reina Reyes, en la calle Parvadó, ¿no?, allí en el barrio de Punta Carretas, en Montevideo, y bueno, al amparo de una lamparita. Pero ojo, fue escrito en esas condiciones porque Feliberto lo quiso así. Un buen día Reina le dijo: pero ya hace varios días que estás en el sótano. Y Feliberto le contestó: no, yo me voy a quedar a vivir acá en el sótano. ¿Y qué hizo Reina Reyes? Se mudó con él al sótano. Pero decime vos. Bueno, lo cierto es que el diario del Sinvergüenza es una especie de manotón de ahogado, ya que estamos hablando de las aguas que vienen subiendo. Pero, bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? El agua sigue inexorablemente su curso ascendente. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta y que había quedado un poco en el tintero en sesiones anteriores era el elemento, el color verde. Porque el color verde es estructural en la obra de Feliberto. Vasily Kandinsky, nada menos, en su obra De lo espiritual en el arte, nos habla del amarillo como color centrífugo que proyecta hacia afuera, como excéntrico, acercándose al espectador. En cambio, Kandinsky se refiere al azul como color centrípeto, y al igual que un caracol marino, se enrosca sobre sí mismo hacia adentro, como concéntrico, alejándose del espectador. Gastón Bachelard se refería siempre al azul como la oscuridad devenida visible. Y precisamente entre el azul y el amarillo es que aparece el verde, ¿no? Fíjese lo que dice Kandinsky: el equilibrio ideal al mezclar estos dos colores tan diametralmente opuesto está en el verde. Los movimientos horizontales se anulan mutuamente y lo mismo sucede con los movimientos
concéntrico y excéntrico. Surge la calma. Es la consecuencia lógica que teóricamente se deduce sin dificultad. El efecto directo sobre la vista y a través de ella sobre el alma es el mismo. Hecho conocido no solo por los médicos, especialmente los oftalmólogos. El verde absoluto es el color más tranquilo que existe. Carece de dinamismo, carece de matices, ya sean de alegría, tristeza o pasión. No exige nada, no llama a nada o no llama a nadie. Tiende a la pasividad y a la inercia, que por cierto son cualidades muy, pero muy afines a Félix Kerr. En el relato La casa de Irene, el cuasi insignificante filete de paño verde que como un brote tierno a manera de apoyatura en fondo blanco y negro que asomaba en la madera del piano donde terminan las teclas, dice Feliberto, será un arquetipo gota de esos miles de millones de ese inmenso océano de árboles y plantas de la zona del Prado en la posterior evocación y descripción en Por los tiempos de Clemente Colin. Más adelante, estos arquetipos estarán cabalmente integrados y plantearán la tónica interna en el balcón, el cocodrilo y la casa inundada. Feliberto, en tal sentido, hará uso de una paleta baja. Fíjese que interesante, porque la paleta de Amalia será una paleta alta. Amalia siempre defendió, ¿no?, la tesis de la luz como función del color y no como reflejo de una superficie iluminada, ¿no? Bueno, esto es algo que vamos a analizar con mayor detalle cuando veamos la obra de Amalia y analicemos su última gran creación, Mesa Austera, del año 1995. Que Amalia ya era muy, muy mayor, pero igual seguía pintando. En el caso de Feliberto, que nos movemos en una paleta baja, bueno, nos movemos en blanco, negro, tonos de grises y esencialmente, como ya hemos visto, en verde. Ahora nos preguntamos, ¿el color verde es un color verde de la evocación? ¿Contraste del blanco y negro que lo aleja de la naturaleza? ¿Conflicto, contraste entre lo estático contemplativo del verde y lo que supone la construcción en blanco y negro? Lo cierto es que diferentes arquetipos objetos en verde, en esta especie de alquimia velada, pasarán a lo largo de toda la obra de Feliberto, de relato en relato, al igual que en los sueños. Una pantalla verde, una pollera verde, una hoja de plátano cargada de humedad, un bote verde, una mesa verde, un ropero verde. Este verde, como ya señalamos, color que está situado entre el azul, que como decía Baillard, la oscuridad devenida visible, y el amarillo, que nada menos
que el color del sol, que de tan lejos llega, de la intuición, de aquella función que ilumina instantáneamente los orígenes y tendencias de las cosas, bueno, el verde, del latín viridis, verde, del latín viridis, verde y de vivere, estar verde, ser verde. Entonces, podemos decir que efectivamente el color verde parece orientarse a la evocación. Esto es muy interesante porque ha habido personajes en la vida de Feliberto que influyeron. Yo no sé si es algo que ya era preexistente en Feliberto o simplemente es un caso de sincronicidad, como decía el viejo Jung. Pero lo cierto es que aparecieron personajes en la vida de Feliberto, como por ejemplo el profesor Václav Radetzky, o Radetzky, psiquiatra polaco, que vivió en Montevideo y dictaba cursos en el Centro de Estudios Psicológicos, o sea, él fundó el Centro de Estudios Psicológicos, allá en las calles Cebollatí y Magallanes, ¿no? Para los que conocen Montevideo, y que tuvo una importante influencia en eso de Feliberto, ¿no? Bueno, además de los tratados que escribió de psicología, bueno, Radetzky era compositor, tocaba el violonchelo, y era un personaje absolutamente excéntrico, ¿no? Por ejemplo, era maniático en el uso de dos colores, ¿no? El color verde y el color plateado. Entonces, ¿qué hacía Radetzky? Que tenía una barba, una barba muy importante, con la que competía con el viejo Torres García. Y ahora les voy a contar otra anécdota. Y entonces, ¿qué hacía Radetzky? Se pintaba chorretes en la barba, de color verde, de color plateado. Otro color verde, otro plateado, ¿no? Pero no solo la barba, en la casa. Uno entraba a la casa de Radetzky y la casa estaba pintada mitad verde, mitad plateada. Yo me acuerdo que mi tía abuela, María Dolores Nieto, hermana de Amalia y cuñada de Feliberto, que era psicóloga, y se desempeñaba como asistente de Radetzky. Y yo me acuerdo que a la muerte de Radetzky, mi tía conservó algunos de sus muebles y objetos. Y claro, una mesa verde, un azucarero plateado, un paraguas verde, y bueno, y todo así. Todo lo que se les ocurra, bueno, agréguenle verde y plateado. Y ya está. Como dije, era un tipo muy, muy excéntrico, que además era grado 33 de la masonería, del rito escocés antiguo y aceptado. Creía en la interacción de la fuerza psíquica o de cierta fuerza psíquica. Por ejemplo, cuando alguien le decía, profesor, mire que se cayó un cuadro. Radetzky decía, no se cayó, lo tiraron. Bueno, entonces ustedes ven por dónde iba. Y bueno, evidentemente, este personaje tan excéntrico influyó en Feliberto. Hay una anécdota maravillosa. En la casa de mi padre, en Sayago, en la casona, en la vieja casona de Sayago, en el comedor había una espléndida mesa, que yo siempre pensaba, qué mesa bárbara, qué estupenda mesa.
una mesa gris, una mesa gris. Y recuerdo que un buen día, no sé si fue a mi padre o a mi madre, se le ocurrió que había que pintar la mesa, ya que emprolijarla, vamos a decir así. Y entonces, bueno, llamaron a un carpintero y pintor, amigo de la familia, un tal Mose, que era de origen sirio-libanés, y claro, Mose empezó a rasquetear y se encontró que abajo de la capa gris había una capa verde. Y siguió rasqueteando y se encontró una capa plateada. Y sigue rasqueteando y se encuentra otra capa verde. Y sigue plateado, verde, así como capa geológica. Entonces, en un momento, se acerca y le dice a mi padre, pero decía una cosa, ¿quién K, punto suspensivo, pintó esta mesa? Bueno, entonces ahí me enteré que esa mesa había pertenecido al viejo Radés. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que esa mesa, con las capas geológicas, esa mesa estaba en el Centro de Estudios Psicológicos. Y en esa mesa, que por lo tanto podemos ascenderla al estatus de mesa legendaria, en esa mesa se produjo el debate entre nada menos que Joaquín Torres García y Václav Radés. Cada uno tenía media hora para hablar, y Radetzky, que había hecho la ficha psicológica de Torres García, afirmaba que Torres García era un paranoico y que él también se autodefinía como paranoico. Entonces imagínense, dos paranoicos, cada uno habló el tiempo y por supuesto ninguno de los dos escuchó absolutamente nada de lo que habló el otro. Así que imagínate lo que fue el debate. Bueno, esto es un poco, así como vamos a hablar ahora de la ruta del agua, o ya venimos mencionando, bueno, esto es un poco la ruta del color verde. Ahora, la obra de Felipe Alto es una obra que logra conjugar la inmediatez, la espontaneidad, con el acontecimiento real de la vida misma, el sabor de lo vivido. Pero, Feliberto se las ingenia para tender un velo, una especie de tul, sobre los tales acontecimientos. Así el niño Feliberto, en su transcurrir, descubrir el mundo, pensemos, por ejemplo, por un momento en el relato El caballo perdido, en la sala de Celina, quien era su profesora de piano. Yo no dudo en llamar a Celina, Celina Isis, donde Feliberto levantaba los velos de las sillas, los velos como si fueran polleras de las sillas, de las estatuas. Era una especie de iniciación, eso de correr, por aquello de correr el velo. Pero claro, nunca hay que olvidar que es una iniciación siempre a lo Feliberto, que en definitiva está orientada a y para levantar el velo de sí mismo. Este velo que nos conecta o nos remite con la escena originaria, ¿no? Esa escena originaria, la Ursene, que habla Freud y que tantas canas verdes le sacó al propio Freud. Fíjese lo que dice Feliberto.
Ahora recuerdo a una de las longevas a la que salía a hacer visita. Tenía un agujero grande en un lugar del tul. Y cuando venía a casa, se arreglaba el tul de manera que el agujero grande quedara en la boca. Y por allí se metía la bombilla del mate. Esto lo dice Filiberto en Por los tiempos de Clemente Coni. Ahora, convengamos que es una originalísima psicología intuitiva. Porque basta pensar que por las calles de todo el Uruguay es muy común ver a la gente con el mate y la bombilla. Porque claro, el acto de chupetear la bombilla del mate es equivalente al acto de chuparse el dedo. Ahora, convengamos y pensemos, por ejemplo, que a nadie se le va a ocurrir ir por la Rambla de Montevideo, si bien es una práctica inofensiva y que denota en el niño, autonomía emocional, a ningún adulto se le va a ocurrir ir por la Rambla chupándose el dedo. El dedo sustituye, en términos de la psicología y del psicoanálisis, al pecho materno. Ahora, claro, Feliberto sabía, entre comillas, mucho de esto por su propia relación con su madre Calita. Era una especie de monstruo. Y claro, todo esto lo vemos reflejado en su obra. Por ejemplo, en las Hortensias, que es el sumum en tal sentido. Por eso nos preguntamos, ¿acaso el objeto transicional no está elevado a las octavas superiores? ¿Acaso el protagonista Horacio, que es un boyer, con ese afán de querer ver lo que debía y lo que no debía, acaso esto no nos conecta con la escena originaria, la temible Ursene, esa misma que sacó Canas Verdes, como ya señalé, al mismísimo Freud? ¿Acaso el porongo, dícese de la calabaza seca en forma de pera, que una vez seca y vaciada se utiliza para tomar mate con bombilla? No hay que olvidar que el origen del mate es paraguayo, ¿eh? Ahora, ese recipiente con su ambiente húmedo, ¿no se asemeja acaso a una sucursal del útero? ¿Y qué pasa si a la palabra porongo le cambiamos la O final por la A? Ojo, ¿eh? Mire que para nada estoy vulgarizando el tema, ¿eh? No sea cosa que me digan, ¡epa, comandante! Mire que estamos perdiendo altura. No, de ninguna manera. Estamos manejando estos temas desde el punto de vista de la psicología y del psicoanálisis. Pero fíjese qué interesante. Al trastocar estas vocales, ¿estamos en presencia de quién? Y bueno, en presencia del falo. Pero ojo, falo en sentido simbólico, no anatómico, como significante primero y como receptáculo de funciones simbólicas e imaginarias. Porque claro, el cocodrilo, el personaje del relato cocodrilo, con su actitud, asemeja una especie de falo caminante. Falo caminante es el movimiento poderoso que se demuestra andando, pero en este caso,
y dadas las circunstancias, por la propia situación que se expone en el relato, estamos frente al anverso de la omnipotencia fálica. Por eso, una vez más, vemos por qué siempre que hay un evento feliberteano, vemos por qué los psicoanalistas son los primeros que te vienen a saludar. Porque esto es terreno absolutamente fértil para todo este tipo de cosas. Ahora bien, Feliberto logra trasladar a su obra, como ya mencionamos, la inmediatez de los acontecimientos de la vida real. Lo lleva a cabo con total espontaneidad, independientemente del grado de emoción, dramaticidad o patetismo de los mismos acontecimientos, ¿no? Recién mencionamos el velo sobre los acontecimientos. Acabamos de ver la Isis que toma mate. Pero también Feliberto recurre al animal símbolo. Se apropia de él. Ahora, o mejor dicho, se produce una transacción entre apropiante y apropiado. Para ello, la mitología y la simbología vienen en nuestro auxilio. Piensen ustedes un poco. ¿Quién era en el antiguo Egipto el encargado de devorar a las almas que no podían justificarse a sí mismas? Bueno, era el cocodrilo Sobek, o Sobek, el devorador. Él era el encargado de la psicostasis, es decir, acto de valoración de un alma mediante su pesaje. Ahora bien, desde toda esta hermenéutica sagrada, traslademos estos aspectos a la obra felibertiana. El acto creativo está en cierne. Feliberto se ha definitivamente justificado a sí mismo en el sentido de consolidar mediante y a través de la escritura y en tal sentido a través del animal símbolo que ha jugado un rol fundamental de soporte, de arbotante y pasaporte, como ya vamos a ver a continuación. Hay un libro que les recomiendo ampliamente, que es un ensayo de Mario Schneider, de esa serie de libros maravillosos que saca la editorial Ciruela, que se llama El origen musical de los animales símbolo en la mitología y la escultura antigua, ¿no? Es un ensayo etnográfico sobre la subestructura totemística y megalítica de las altas culturas y su supervivencia en el folclore español, ¿no? Allí se van a analizar algunos claustros y es un libro realmente maravilloso. Ahora, claro, el cocodrilo es el animal símbolo que identifica los estratos de la personalidad de Feliberto, ¿no? Recién mencionamos el animal mítico. Bueno, en tal sentido, perfectamente podríamos plantearnos, bueno, ¿qué hubiera sido en lugar del cocodrilo? Bueno, podría haber sido el dragón. Porque bien que el dragón tienta y sobrevuela las alturas, ideal para alejarse de esa penuria existencial en la que estaba inmerso
Feliberto y a la que hacíamos referencia. Basta pensar en esa maravillosa cometa o barrilete chino en forma de dragón, ¿no? Que como que tientan y desafían los cielos. O sea que sería un vehículo ideal para tomar distancia, ¿no? El propio Freud decía, con solo temerle a la mediocridad ya se está salvo. En el libro de las mutaciones, el famoso I Ching, que es un compendio, un verdadero compendio o reservorio de profunda sabiduría en lo que refiere a situaciones y a problemas humanos, claro, doy por descontado que no vamos a tomar aquí el I Ching como libro oracular, no. Aquí lo tomamos en ese sentido, ¿no? En el sentido de que las diferentes situaciones y problemáticas humanas y su descripción y su posible solución, bueno, están contempladas en el libro. Ahora fíjese qué interesante. En el hexagrama 1, o sea, el hexagrama lo creativo, encontramos una notable imagen que bien se ajusta a esta situación filibertiana, ¿no? Es el dragón que aparece sobre el campo, es propicio ver al gran hombre. Aquí comienzan a mostrarse los efectos de la fuerza luminosa. Aplicado a circunstancias humanas, esto significa que el gran hombre aparece en el campo de su actividad. Todavía no ocupa ninguna posición gobernante. Todavía se halla entre sus iguales. Pero lo que lo distingue ante los demás es su seriedad, su absoluta responsabilidad y el influjo que sin esfuerzo, consciente, alguno ejerce sobre quienes lo rodean. Un hombre tal está predestinado a llegar a tener gran influencia y a conducir el mundo hacia el orden. Por eso es propicio verlo. Ahora, fíjese lo interesante, porque por algo Filiberto no escogió el dragón, escogió el cocodrilo. Y si bien el cocodrilo y el dragón se corresponden, convengamos que para el dragón es mucho más difícil justificar su existencia. Por eso Feliberto recurre al cocodrilo, y al cocodrilo que es de naturaleza dual, porque el cocodrilo se mueve tanto por el agua como por la tierra. Del mismo modo, a pesar de ser animal símbolo, conserva la capacidad de transmitir una cierta objetividad. Ustedes recordarán que en la primera entrega, cuando hablábamos de Feliberto y lo fantástico, ese programa que hizo mi amigo Ismael Centeno desde la UNAM México, bueno, allí yo mencionaba los puntos de contacto entre la obra de Feliberto, que son evidentes, los puntos de contacto entre la obra de Feliberto y la obra de Eta Hoffmann, pero también con la objetividad de Daniel Defoe. Y recuerdo que poníamos, por ejemplo, como ejemplo, el fantasma provechoso. Ahora, en tal sentido, el cocodrilo, bueno, nos conecta con el legendario hombre del pantano,
un ser mítico, un ser irreal, pero que habita una superficie real, habita un hábitat real. Y vaya si habrá afinidades con Feliberto y con el personaje, porque es un ser que se mueve entre plantas, árboles, árboles y agua, la supremacía y el esplendor del color verde, y aquí nos metemos en otro terreno inquietante, cuando la protagonista del filme le dice, ven, vente conmigo, vuelve a la ciudad, podrías volver a trabajar. Inmediatamente nos preguntamos, ¿pero trabajar en qué? En todo caso, en un vivero. La cuestión es que el hombre del pantano pertenece allí. Él ha decidido pertenecer a esos parajes. Y entonces ustedes, con razón, se estarán preguntando, bueno, ¿pero qué tiene que ver todo esto con Feliberto? Y yo le digo que tiene mucho que ver. Pensemos, por ejemplo, en aquella legendaria gira de concierto donde Feliberto tocaba en parajes y lugares insólitos, marginales y en pianos destartalados. Pensemos en Amalia, que de alguna forma intentaba traerlo de vuelta. Bueno, pero Feliberto no venía de vuelta. Y a la prueba me remito. El propio Feliberto lo reconocerá cuando dice en El Acomodador, me hundía en mí mismo como en un pantano. Reina Reyes, su cuarta esposa, como ya señalamos, recuerda que Feliberto, en pleno día de sol radiante, permanecía horas escribiendo en aquel sótano húmedo al amparo del musgo en la calle Parvadomo, y bueno, con la compañía al amparo y la compañía de una lamparilla eléctrica. Feliberto, sótano, inframundo, lámpara verde, cocodrilo, nadie encendía las lámparas. Pero ya sea en un sótano rodeado de musgo o inmerso en un exuberante marco natural plagado de árboles y plantas, Feliberto siempre se las ingenia para hacer la fotosíntesis. Al mencionar cocodrilos y dragones, por simpatía y o vibración de los armónicos, aparece otro ser mítico, el Ouroboros. Figura redonda y cerrada del griego Ouroboros, que conjuga oirá cola y vorá alimento, y que es un símbolo de continuidad o de falta de solución de continuidad, cuyo antónimo es el espiral y que rompe teriomórficamente como anguila, dragón o serpiente, mordiéndose la cola. Materia prima del alquimista y símbolo de totalidad para la psicología analítica de Carl Jung. En tal sentido, yo remito al lector a mi texto Ourochipáuros, la relación de la chipa y la fase oral en el Paraguay, que ustedes encontrarán el texto en el blog Arte e Intertextualidad. Ahora, Feliberto, como gran psicólogo intuitivo, conocedor de los recovecos del alma humana, desliza esta imagen al
químico medieval a lo largo de su obra. Como ya señalé en su momento, en aquella conferencia, Feliberto Uróboros, la figura del Uróboros podemos hallarla, por ejemplo, en el relato Menos Julia. Cuando dice, ¿ves aquella cochera con una puerta grande cerrada? Bueno, dentro de ella está la boca del túnel, corre en la misma dirección del arroyo. ¿Y ves aquella glorieta cerca de la escalinata del fondo? Allí está escondida la cola del túnel. En las hortensias, con esa circularidad del relato, el comienzo de las hortensias. Al lado de un jardín había una fábrica y los ruidos de las máquinas se metían entre las plantas y los árboles. Y fíjese usted el final de las hortensias, cuando dice, lo empezaron a buscar y de pronto llenan sus pasos en el balasto del jardín. Horacio cruzaba por encima de los canteros y cuando María y el criado lo alcanzaron, él iba en dirección al ruido de las máquinas. O sea, que allí se produce el Ouroboros, el circuito cerrado, el relato que empieza con el ruido de las máquinas y termina con el ruido de las máquinas. Y por supuesto en el cocodrilo. Hay una clara alusión a la ourobórica totalidad a través de la no aprehensión y o consolidación de la totalidad a través del recurso metonímico. La famosa frase, ¿quién no acaricia hoy una media ilusión? Recordemos, para los que no han leído el cuento, que se trata del discurrir peregrinar de un pianista que vende medias de mujer marca Ilusión. Ahora bien, todo esto y ya que estamos hablando de un ser anfibio, así como al comienzo dijimos que nos salpica, ahora podemos decir, bueno, que nos sumerge en aguas fascinantes. ¿Cómo es en definitiva el accionar del cocodrilo? Bueno, Jean Chevalier, en su monumental diccionario de símbolos, nos dice al respecto. Su posición de intermediario entre los elementos tierra y agua hace de él el símbolo de las contradicciones fundamentales. Por un lado se agita en el limo, de donde crece una vegetación lujuriante. En ese sentido, es símbolo de fecundidad. Pensemos por un momento en la zona del Prado de Montevideo, donde transcurrió la niñez y la adolescencia filibertiana, entre esa frondosa vegetación. Pensemos una vez más en la explicación falsa de mi cuento, donde Feliberto dice, en un momento dado pienso que en un rincón de mí crecerá una planta. Bueno, esto es un aspecto del cocodrilo. Pero por otra parte, sigue diciendo Chevalier, el cocodrilo devora y destruye, saliendo de repente de las aguas y de las cañas. Bueno, en este sentido, podemos decir que se transforma en símbolo de una naturaleza viciosa.
Bueno, pensemos una vez más en el relato, en el acomodador y en la frase, me hundía en mí mismo como en un pantano. Pensemos en el sótano de la calle Parvadomo, que acabamos de dejar atrás, con Feliberto haciendo la fotosíntesis. Occidente retiene del cocodrilo su voracidad, pero también ve en él sobre todo un símbolo de duplicidad e hipocresía. Podemos preguntarnos, ¿acaso Feliberto se remontaba así fantasmáticamente a la legendaria ciudad egipcia de Cocodriópolis, la ciudad de Per Sobek, es decir, Casa de Sobek o Casa del Cocodrilo, situada cerca del lago Moeris, en la actual región de Al-Fayum? El cocodrilo conlleva la cualidad de banquete totémico. Fíjese interesante. Feliberto, a través de la introyección, la identificación, incorporación e internalización, es decir, mediante el proceso psicológico por el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. La personalidad se construye y se diferencia mediante una serie de identificaciones solátrico-felibérticas. El cocodrilo es voraz, posee formas redondeadas que transmiten la ilusión de blandura. Pensemos en la barriga del cocodrilo, pensemos en que tiene papada, como el mismo Feliberto señala, tiene manos de pianista, cómo no, cómo no. El cocodrilo es por lo general lento, a no ser a la hora de engullir, se mueve con cierta pereza y transmite la ilusión de ser sibarítico y a la vez constricto en lo que refiere a las palabras y su degustación, como si se tratara en muchos casos de una nota fruté. Ustedes no se olviden que Feliberto repetía los textos cual si fuera una repetición mántrica hasta que al final le hacía el clic, le sonaba, sonaba, le, y entonces, bueno, allí ya quedaba estampado. Por eso, Feliberto, por todas estas cosas que venimos señalando, repito, una vez más, fascina a los psicoanalistas. Porque, claro, esta forma de internalización se corresponde con el impulso oral de incorporación, coronándose como la gran fantasía de incorporación. ¿Es acaso una regresión felibértica a la fase oral? ¿La libido en aliación con la nutrición como único fin de incorporar el objeto, es decir, la apropiación de las cualidades del objeto y o la conservación dentro de sí mismo? Bueno, si pensamos en aquellos festines que se daba Feliberto con las toneladas de papas fritas y huevos fritos, y no solo eso, junto a aquellos vinos de bajo octanaje y que casi constituía
un verdadero licor de queroseno. Y que a él le parecía maravilloso. En el cuento de mi primer concierto, muchos de ustedes recordarán, cuando Filiberto y sus amigos observaban al público a través de los agujeros en el decorado, la traducción italiana, o sea, la traducción al italiano de la editorial Einaudi del 74, ella misma donde figura el extraordinario prólogo de Italo Calvino, uno scrittore che non somiglia a nessuno, ¿no? Allí se hace uso de la palabra feritoia, es decir, la torre con ranura o mirilla para puesto de observación, pero para no ser visto. Heriberto, en tal sentido, mantiene una actitud un tanto cocodrílica más gatuna, porque él quiere observarte, pero que tú no sepas que te está observando. Yo recuerdo un happening donde el público esperaba que se corriera el telón, y una vez corrido el telón, este público se encuentra nada menos que con otro público observándolo y viceversa. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿puede acaso imaginar el gran público que por naturaleza va a ver a alguien que están siendo convocados para ser vistos? Bueno, pero lo que pasa es que así es el concierto de Filiberto. Es desde el lugar del otro, con mayúscula y en sentido lacaniano. Y así Filiberto lo mantendrá por un tiempo, porque cuando el escritor logre descomprimir al músico y al pianista, a él ya no le importará que lo veas. Es más, le gustará que lo haga, pero él te seguirá observando sin que tú te des cuenta. Ahora, qué interesante, ¿no? Yo le decía recién, esto nos va haciendo sumergirnos en agua cada vez más interesante. Porque fíjese, lo que decía nada menos que Plutarco en un pasaje de su obra Isis y Osiris, refiriéndose al cocodrilo. Dice así Plutarco: el cocodrilo no tiene lengua, ya que la razón divina no tiene ninguna necesidad de palabras para manifestarse. Es el único animal que, viviendo en medio de las aguas, tiene los ojos cubiertos por una membrana ligera y transparente. Ve sin ser visto, privilegio primero de los dioses. Así como las composiciones musicales, mejor dicho, así como en las composiciones musicales observamos la ruta de las tonalidades, esto es algo que el maestro Edison Quintana conoce muy bien, por ejemplo, la ruta de las tonalidades y o el rompimiento con la tonalidad. Por ejemplo, Beethoven en lo mayor, la ruta en lo mayor y la ruta en fa menor. Mozart con el sol menor. Liszt con nubes grises. Y bueno, pensemos, por ejemplo, en Debussy, y todo lo que vino después.
Ahora, en tal sentido, así como existe una ruta de las tonalidades, debemos observar con atención en la obra de Feliberto la ruta del agua. Aquella, como ya mencionamos, aquella luz amarillo-verdosa que le sale por los ojos al protagonista del relato, el acomodador, bueno, dará paso al agua, porque ahora será el agua la que va a salir a través de los ojos del cocodrilo. Dice Feliberto en el relato: hubiera querido estar solo, pensando que el agua me separaba de todo el mundo. Yo viajaba escondido detrás de una careta con lágrimas, pero tenía la cara cansada. Esto me hace recordar, esto al respecto me hace recordar, cuando una situación lo oprimía a Feliberto, o cuando un interlocutor lo abrumaba, bueno, Feliberto le decía a su amigo Jorge Cuque Esclavo: ¿sabe, esclavo, lo que hice? Bueno, dejé la cara y me fui. Ahora, por cierto, que estos mecanismos, ¿no?, estos mecanismos de defensa que son típicos de Feliberto y de la familia, porque en definitiva es: no, yo no lloro, yo no lloro. La que llora es la cara, pero yo no. Ahora, la ruta del agua está presente también en la sostencia. Basta recordar cuando el protagonista escucha los ruidos y dice: al principio puso atención a los ruidos de las máquinas y los sonidos del piano. Le parecía que venían mezclados con agua y él los oía como si tuviera puesta una escafandra. Esta ruta del agua, que culminará en la venida del agua, final supremo de la casa inundada, donde plantas y agua se afectivizan, o sea, una afectivización de la afectivización. La vuelta al origen, al líquido amniótico, agua madre de los recuerdos. Es como si Feliberto dijera: bueno, lo felices que éramos con mamá antes de conocer a papá. Por eso, una vez más, yo les digo que yo añadiría un cuarto movimiento en la obra de Feliberto con el diario del Sinvergüenza, del 57, y como ya vimos, escrito en el sótano al amparo de una lamparita, ¿no? Esa especie de manotón de ahogado, pero bueno, ya no hay nada que hacer. El agua sigue su inexorable curso ascendente. Cada vez que pienso en el agua, y bueno, esta aparece en los sitios más insólitos. Muchos de ustedes, sobre todo los más veteranos, recordarán allá en el 59, yo no era nacido, pero me han contado, aquel espectáculo que hizo el gran director de teatro, Pepe Struch,
en Punta del Este, en un espectáculo que se llamó Caracol, Col, Col, y que llevaba tres pianistas, ¿no? Entonces, bueno, Enrique Almada era uno de los pianistas, Joël Lamarque Pons, nada menos, que hace poco homenajeáramos desde aquí, desde Arte e Intertextualidad, el compositor uruguayo más original, bueno, y el tercer pianista, bueno, yo recuerdo que Carlos Maggi contaba que él salió desesperado a buscar a Feliberto. Y Feliberto, a pesar de que ya hacía años que no acompañaba las películas mudas, pero creo que es Paulina Medeiros la que dice que su juventud estaba intacta. Entonces Feliberto aceptó el desafío de tocar el piano y turnarse con los otros pianistas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la ruta del agua con todo esto? Fíjese lo que pasó. En una de las funciones, que era el aire libre, empezó a llover. Y resulta que las teclas no tenían marfiles. El blanco de las teclas era pintado. Y resulta que se empezó a desteñir. Se empezó a desteñir aquello. Y claro, la Lamarque Pons no pudo tocar. Quique Armada tampoco. Pero Feliberto sí pudo. Porque claro, Feliberto venía entrenadísimo de tocar en aquellos pianos destartalados, como ya hemos visto, por todo el interior uruguayo, el litoral argentino, las ciudades fronterizas con el Brasil. O sea que Feliberto tenía una expertise en tocar en piano de lata. Entonces, fíjese, la ruta del agua. Bueno, la lluvia que moja las teclas. Ahora, bien digo origen y bien digo lo primigenio, porque el relato del cocodrilo marca un punto de inflexión en más de un sentido. ¿No será acaso que la escritura le permite a Feliberto acercarse más a lo primigenio y no pasar en mayor medida por la tecnología? Porque claro, ¿qué es un piano? Bueno, convengamos que un piano es un objeto con miles de partes y o componentes, es un sistema donde cada pieza opera interconectadamente con la otra, desde la caja acústica hasta los resortes, desde las mamotréticas patas del piano, pasando por los martillos, hasta los miles de tornillos, y qué decir de la lira, el encordado, y para colmo, ese mamotreto de cola tiene pedales. En cambio, para escribir, y sobre todo en esa época sin lap y sin computadora, ¿qué necesitaba Feliberto? Y bueno, un lápiz, una lapicera y una libreta. Y ya está. Como parte del proceso, de este proceso, el piano pasó de elemento mamotrético a organismo armatoste megatétrico. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el propio Feliberto cuando se refería al piano como féretro, animal acechante? El piano
no era una buena persona. Ahora, después de escuchar y después de leer lo que el propio Feliberto decía del piano, féretro, animal acechante, mala persona. Bueno, donde nos descuidemos, el piano ya pasa a ser una especie de cachivache, uno de esos tantos que vemos tendido en las veredas de la legendaria feria dominical de Tristán-Narváez. Ahora, esto es un aspecto fascinante, porque recordemos que este contencioso entre lo primigenio, lo originario y la tecnología, lo vemos aún hoy en día, en pleno siglo XXI, por ejemplo, en Anatolia, en Turquía. Allí vemos, por ejemplo, que los habitantes del valle que tocan el laúd no se casan de ninguna manera con los que tocan la flauta y habitan en la montaña. Porque claro, el laúd es sinónimo de una tecnología. La flauta es sinónimo del soplido del fauno. Es algo que precisamente nos remite a lo primigenio, a ese grito, a ese soplido, a ese canto antes del lenguaje. Bueno, esto es algo que el gran George Steiner lo menciona en ese espléndido trabajo que es Los Logócratas. Ahora, muy conectado con esto, no tenemos que olvidar nunca que Feliberto viene de la narración oral. Por ejemplo, en contraste con Borges, que viene de la lectura. Borges decía, somos lo que leemos. Y si el paraíso existiese, indudablemente tendría forma de biblioteca. Feliberto es todo lo contrario. Somos lo que vivimos. Somos la experiencia vital y a partir de esa experiencia vital extraer la materia prima para los relatos. En otra entrega habíamos mencionado también como Alezama Lima, como que era formado parte de este palo de Feliberto. Claro, donde sigamos profundizando en esto, y bueno, vamos a terminar la legendaria confrontación entre Marsyas, el fauno, y el dios Apolo, ¿no? Ese maravilloso cuadro, maravilloso pero brutal, también cuadro de Tiziano, el desollamiento de Marsyas, ¿no? Que justamente plantea estos aspectos. Más arriba mencionábamos a la mamá. Ahora, cuando mencionamos a la mamita, instantáneamente, ¿en quién pensamos? Bueno, en Calita, que era la madre de Feliberto. El sobrenombre Calita se lo puso mi padre, porque como no podía, siendo muy niño, pronunciar Juanita, le salía Caíta. Entonces allí quedó Calita. Ahora, yo llegué a conocer la Calita. Fíjese qué interesante, yo a Feliberto no llegué porque yo nací en octubre del 63, él falleció en enero del 64, pero Calita falleció en el 69. Yo tengo recuerdos de Calita. Era una vieja así muy suave, muy dulce, muy amable,
que siempre estaba allá en la casa del Prado, en un sillón con posabrazos y se amacaba, y siempre tejiendo. Me acuerdo que tejía unos monederos de lana, con cara, y yo me acuerdo que en un momento le pedí que me tejiera uno, pero sin boca. Claro, ahora que estamos hablando de todos estos aspectos y de la fase oral, bueno, ¿no será que ya flotaba en el ambiente la negación de la fase oral? Porque hay un detalle, bueno, en realidad hay varios detalles, pero cuesta creer que esa señora tan dulce y tan suave, ¿no?, haya sido tremenda y haya sido una especie de monstruo, dominante, manipuladora. Ahora, fíjese qué interesante, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Porque hay un detalle que es importantísimo. Resulta que a lo largo y ancho de la obra de Filiberto, la figura paterna está ausente. Solamente en dos puntos, a lo largo y ancho de toda su obra, nos topamos con esta imagen, figura paterna. Fíjese, como padre de Cera, vichicomio mendigo fabulador, encarnado en el ciego Clemente Colin, en El Cocodrilo y en Tierra de la Memoria aparece como maniquí y que para colmo en lugar de cabeza tiene una perilla negra. Fíjate vos qué nivel los padres. Cuando Filiberto decide llevar a vivir a su casa al ciego Clemente Colin, ¿quién es el último en enterarse que va a ir a vivir Clemente Colin? Y Prudencio, el padre de Filiberto. Ahora, ¿por qué es el último en enterarse? Bueno, porque bien podría plantear objeciones al respecto. No, no. No, no creo que a nadie le guste llevar a su casa, a llevar a vivir un bichicome o un mendigo. Bichicome se dice en el Río de la Plata, en Uruguay, porque en Argentina se le llama ciruja. En Paraguay mendigo, pero no es lo mismo, porque en el bichicome un componente, me sale la palabra vocacional, pero hay un componente por elección. Hay mucha gente esquizoide o esquizofrénica que en un determinado momento de su vida, bueno, decide vagar por los caminos, una especie de der Wanderer o de caminante, y bueno, y en realidad son filósofos. Es un poco lo que pasa con Le Clochard en Francia, ¿no? Lo cierto es que Clemente Colin era un bichicón. Entonces, claro, bueno, Prudencio fue el último en enterarse porque tal vez hubiese puesto el grito en el cielo, o como se dice habitualmente, por ser el último orejón del tarro. Yo, en lo personal, estudiando a la familia y viendo lo que era Calita, no tengo ninguna duda que fue por esto. Ahora, fíjese qué fuerte lo que dice en relación Felisberto a esta cuestión. No se puede buscar el yo por la mañana. Hay que esperar a la noche, a la hora que salen los fantasmas. En la noche anterior, la oscuridad me había parecido casi toda hecha de árboles. Y resulta que ahora, al abrir la ventana, pensé que ellos se habían ido al amanecer.
Así se expresa Feliberto en su relato La casa inundada. Feliberto se aferrará al árbol como quien se aferra al padre sombra, al padre ausente, al que no pudo aferrarse. Pero la claridad del día deja en evidencia este estado ficticio. Y ni hablar si tomamos la definición de fantasma como exhibicionista póstumo. Fíjese lo que pasa en el cocodrilo en relación a la figura del padre. Hay un pasaje del cocodrilo donde hay una nena maleducada que dice: la que manda mi mamá, pero ella no está. Esa escena familiar donde todos están alineados frente al maniquí, porque precisamente la ausencia de la madre permite la presencia del padre maniquí. Pero ojo, ¿eh? También Horacio, el protagonista de La Sortencia, tendrá una cabeza de perilla como la del maniquí, porque tendrá una cabeza pequeña y preferirá verse al espejo sin ella. Dice Feliberto: la cabeza pequeña de Horacio sobresalía, también con fijeza de muñeco. Yo siempre digo que puede haber un antecedente de La Sortencia en un relato exquisito, exquisito, de Jules Supervielle, que se llama Los muñecos de cera. Ese es un detalle, ojo, muy a tener en cuenta. Ahora, mencionamos al bichico, Clemente Colli. Bueno, Colli, dice Feliberto, era un falsificador de billete, pero que no pretendía hacerlo pasar por verdadero. Podemos decir entonces, en el nombre del no padre, qué lucha para Feliberto y su entrada en el orden simbólico. El orden simbólico que sí está presente en la tienda del relato del cocodrilo, donde manda la mamá, que de alguna manera pone orden en ese desorden de trapos y chuchería hasta el techo. Pero la mamá tampoco está físicamente, porque la nena maleducada dirá: mi mamá no está, fue hasta lo de doña Vicenta y viene enseguida. O sea que físicamente la mamá tampoco está. Por lo tanto, no sabemos si la mamá manda desde adentro o desde afuera. Pero, ya lo decía, nada menos que Goethe en Efirremia: nada está afuera, nada está dentro, porque lo que está afuera está dentro. En otro pasaje del cocodrilo, cuando el protagonista va a hacer una demostración frente a los concurrentes, alguien del público dice: ¿qué piense la mamita? Así llora más pronto. Ahora, esto que a veces nos da gracia, está encubriendo algo terrible, porque se trata de un llanto en primera persona. Una vez más, el centro de la obra de Feliberto radica en sí mismo. Él es el centro de su creación. Él es el protagonista. Él es la tónica. Por eso,
El cocodrilo constituye uno de los más maravillosos ejemplos de relato en primera persona. Como señalamos, bueno, la tónica. Ahora, yo hace un rato decía que los grados tonales más importantes son el primero, el cuarto y el quinto. Pero, por ejemplo, a Prudencio, el papá de Filiberto, que era un padre pintado al cuadrado, ¿en qué grado tonal lo ponemos? Bueno, en el grado más débil, que es el sexto grado, que es lo que los franceses llaman la sexta ajouté, que eso es lo que equivale al padre pintado. Fíjese qué fuerte, qué fuerte lo que dice Lacan al respecto. El deseo materno es comparable a la boca de un cocodrilo presto a devorar al niño de no ser por la intervención paterna. Pero ¿qué sucede si esta función paterna, poco contenedora, como en el caso de Feliberto, agreguemos, y que genera sentimientos de angustia, le sumamos un papá idealizado pero pintado? Ante esta anomalía, el problema se centra en la búsqueda. En la búsqueda en la propia madre de un significante ausente, es decir, lo femenino. La singular insuficiencia de papito, en confabulación muchas veces con mamita, porque cuántas veces hemos escuchado la expresión: ¡ah! Ahora vas a ver cuando llegue tu padre. Que dicho sea de paso, se aplica tanto para varones como para mujeres. Bueno, esto es la regla que hace al síntoma y no la excepción. Por eso, todo esto señalado conlleva una enormísima y tremenda carga de sufrimiento. Filiberto supo compensar esto por otras vías. Filiberto desarrolló una especie de radiestesia, ¿no? Del latín radium, radiación, y del griego estesia, una especie de percepción por los sentidos, una especie de rabdomancia psíquica, ¿no? Esta persona, el rabdomante, que tiene la facultad de descubrir lo oculto, especialmente en el agua. Fíjese, la ruta del agua, hasta dónde nos trae. Y que por extensión es una persona perspicaz, ¿no? Bueno, Filiberto desarrolló una especie de complicidad con los elementos, con la hidromancia, o sea, la adivinación mediante el agua, con la aeromancia, adivinación mediante el aire, con la piromancia, la ruta del fuego, la geomancia, la ruta de la tierra. Ahora, qué importante son todos estos aspectos para entender y comprender la ruta del agua. Ahora, y ya para ir encaminándonos a la coda, no es necesario que apuntemos a estrellas de cinco puntas o a encriptados códices en lengua hermética, porque los símbolos filibertianos bien pueden ser un libro, un espejo, un arbolito, una planta, una máscara, una botella, una mesa, una cortina, por supuesto, siempre con la preeminencia del color verde.
De acuerdo a esto último, ¿quién hará entonces su aparición? Bueno, al decir de Freud, lo inhóspito, lo inquietante, lo siniestro, lo que yace bajo la superficie. Heriberto ha preparado el escenario, el espacio ideal para que irrumpa. De allí su punto de contacto con la obra de Eta Hoffmann. Bueno, ahora para el final he reservado la lectura de algunas cartas. Resulta que Félix Berto, por el contenido de las cartas, conocemos la posición de Félix Berto en el mapa. Si bien El cocodrilo fue escrito en 1949, el año 1936, y en especial el mes de junio, tienen para nosotros fundamental interés. Lo mismo va a pasar con el año 1939, como ya vamos a ver. Feliberto, en esa época, trianguló por las ciudades de Gualeguay, Gualeguaychú y Fray Bentos. Feliberto, a través de su experiencia vital, como ya hemos señalado, recogía la materia prima para sus relatos. Entonces yo voy a leer algunos de los fragmentos. Yo siempre recuerdo que tuve una discusión con un director y actor uruguayo, con Sergio Termi, que muchos de ustedes conocerán. Claro, yo era muy joven y carecía de estos elementos, solamente me podía manejar a intuición por lo que había escuchado, y Sergio Termi porfiaba que de ninguna manera el protagonista del cocodrilo, de ninguna manera era el propio Félix. Por eso, tal vez de los mega mamarrachos y desaciertos en la filmografía respecto al cocodrilo, que en el 85 por allá hizo Tele12, Televisión a Color, bueno, fue un anime que fue un espanto aquello. Yo voy a leer ahora algunos fragmentos de la carta, donde se puede apreciar claramente que el protagonista, el centro, la tónica, es el propio Feliberto. Fíjese. Fray Bentos, 8 y 9 de junio de 1936. Dice Feliberto. Les aclaro, Feliberto había dado el concierto, había tocado la partitura, su composición Negro, había tenido un éxito fenomenal, le habían hecho repetir Negro, y después lo llevaron a cenar a casa de un doctor distinguido de la ciudad de Fray Bentos. Dice Feliberto, todo iba muy bien. Nos habíamos sentado a la mesa, siempre en casa del doctor, y comido algún plato en medio de una gran cordialidad, cuando de pronto me ocurrió algo extrañísimo. Me vinieron unas incontenibles ganas de llorar, de estallar en sollozos. Vi que no me iba a poder contener. Saqué el pañuelo con el pretexto de llevármelo a la nariz, me di vuelta en la silla y me apreté la cara con toda mi fuerza. Creo que nadie percibió nada, pero no me canso de pensar
¿Qué hubieran pensado todos si rompo en sollozos? Me avergüenzo de mí, pero yo solo sé cómo tenía los nervios de cansados y de sufrir. Bueno, ustedes recordarán en el relato el cocodrilo cuando él dice, bueno, ¿qué pasaría si yo me pongo a llorar frente a todos estos empleados? Esto, el relato del cocodrilo, por eso es un maravilloso ejemplo de transmutación o de sublimación. Es transmutar una situación tan trágica y penosa, bueno, en una obra de arte y en sacarle partido, vamos a decir así. Después, más adelante, Feliberto, en otra carta, dice, la carta, ya les digo, es también de Fray Ventos, 10 de junio de 1936. Miren lo que dice Feliberto. Yo ensayaré llorar de noche, a ver si después me siento mejor. ¿Por qué no lo ensayas tú también? Eso es lo que Feliberto le dice a Amalia. ¿Por qué no lo ensayas tú también? Después aquí hay un pasaje que realmente tremendo, tremendo. En una carta que está fechada el 17 de junio de 1936. Y fíjese lo que dice Feliberto. Yo sé que hay hazañas exteriores, visibles, vulgares, comprendidas con preferencia por las mayorías, que son poca cosa ante las otras, las más imprecisas e invisibles, las tragedias de la inteligencia, etcétera, etcétera. Yo preferiría estar ahora en el mérito de esas, pero yo no elegí la clase de hazaña que me echaron por delante, y precisamente porque comprendo la diferencia de calidad es que sufro más. Yo hubiera preferido una hazaña más digna de las pretensiones de mi espíritu, más digna de la que conocieran los espíritus de mis amigos, o dicho en una palabra, más digna en sí. Es más digna y de más valor estético una hazaña justificada en el nombre del arte, de la superación de la propia personalidad, de un drama íntimo, que la hazaña realizada por ser un buen hijo o un buen hermano. Junto a la hazaña que me echaron por delante las circunstancias, no podré poner o citar el nombre de Krishnamurti, tendría que citar el de un verdadero vendedor de diarios que hay cerca de mi casa. Pero ocurren cosas peores y es donde mi hazaña no puede aparecer digna en sí. Las hazañas sobre la propia personalidad y las de ser un buen hijo o hermano son hasta cierto punto visibles. Pero ¿cómo voy a decir yo que mi hazaña entraña la desesperación del complejo que me dejó un padre que no pagaba deudas, por no decir estafador? Eso no solo no debe ser visible, porque implica pudor, sino que no es digna en sí, justamente por eso contiene más sufrimiento. Yo no solo no puedo mostrar una hazaña estética,
ya sea para la propia personalidad o por una causa estética, sino que es indigna en sí y hasta ridícula. ¿Cómo voy a contar yo la hazaña de que hace 9 años, cuando mi primer concierto en un teatro de Montevideo, hacía 2 días que en casa nos habían dado el desalojo y que ese mismo día vendimos los muebles, que entre los muebles fueron los zapatos de mi madre, y que para ir al concierto hubo que ir corriendo a buscar los zapatos a la casa de remate, que después del concierto vine a dormir a mi casa en un colchón en el suelo? Todo esto es ridículo y doloroso. Es una hazaña que no se puede contar a los amigos porque acusa impudor. Pero créeme, Amalia, acumula discriminaciones afectivas sobre la pobreza y le da otro plano y otro significado cuando uno tiene que defenderse de ella en toda su horrible, incontable y antiestética vulgaridad. Como dije al principio, el cocodrilo, el relato del cocodrilo, que es del 47, del 49, perdón, y estamos leyendo cartas del 36. Es fascinante ver cómo se encara el proceso creativo, cómo Felisberto y sus recuerdos actúan dialécticamente y se van elaborando hasta que final, años después, toda esa materia prima y toda esa experiencia vital tan terrible va a ser volcada en su relato. Pero fíjese qué fascinante, porque hace un rato mencionamos la triangulación por la ciudad de Gualeguay, Gualeguaychú y Fray Bento. Fray Bento del lado uruguayo, o sea, de este lado al oriente del río, y Gualeguaychú en territorio argentino. Pero fíjese lo que significa la etimología de Gualeguay, la toponimia. Gualeguay, gran cantidad de agua que hace ruido por debajo, o gran cantidad de agua que anda de un lado para otro, aduciendo probablemente al recorrido largo y sinuoso del río, ¿no? La palabra Gualeguaychú, según los estudiosos de la toponimia, bueno, una probabilidad es que signifique agua de andar lento o río de las cuevas o río de las cuevas o de pozos. Bueno, y Fray Bentos, una ciudad que fue fundada por un fraile, por el fraile Bentos. Ahora, Feliberto no da ninguna noción si el cocodrilo corresponde a tal o cual ciudad. En definitiva, no sé si eso importa. Lo que importa es el proceso creativo. Por lo que yo sospecho, bueno, se trata de la ciudad de Gualeguay. Porque, ustedes recordarán, en el relato, el cocodrilo, Feliberto dice: en una noche de otoño hacía un calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles
estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia. Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida. Yo sabía aislar las horas de felicidad y encerrarme en ellas. Primero robaba con los ojos cualquier cosa descuidada de la calle o del interior de las casas y después lo llevaba a mi soledad. Gozaba tanto al repasarla que si la gente lo hubiera sabido, me hubiera odiado. Tal vez no me quedara mucho tiempo de felicidad. Para los que no conocen la ciudad de Gualeguay, bueno, tiene una iglesia que es impresionante. Y estimo, por no decir intuyo, se ajusta al tono de Feliberto. Bueno, voy a leer dos fragmentos más, ya concluimos la sesión. Voy a leer un fragmento referente al problema de la ilusión. Esa frase tan importante de Feliberto: ¿quién no acaricia hoy una media ilusión? Nos preguntamos, ¿acaso es posible acariciar una ilusión entera? Dice Feliberto, Fray Ventos, 12 de junio de 1936. Amalia, ayer me olvidé de decirte que toda la gente que encontramos es la que se empeña en demostrar su tipo ideal de ella misma, porque precisamente nosotros trabajamos sobre la ilusión, sobre lo imaginativo, en el sentido que inspira más respeto a los públicos. Aunque no entiendan o no les interese, les preocupa lo que parecerán ellos frente a una situación de espíritu. Y no hay hombre, por más rústico que sea, que no tenga su pudor. Después, más adelante, Feliberto, en el mes de agosto del 36, en la ciudad de Uruguayana, al norte del Uruguay, en territorio brasileño, dice Feliberto lo siguiente: ayer tuve un día fatal. Para colmo, fuimos a una confitería. A esta hora más o menos, son cerca de las 8, y un ciego tocaba el arpa. Pero qué cara, con una barba de árabe mendigo, con una gorra donde apoyaba la cabeza contra la pared y tocaba el arpa como mirando para arriba, con esa expresión, con esa inexpresión y sentido de muerte de la cara de muchos ciegos. Tenía mucha técnica en su instrumento. Un niño como de 8 años lo codió cuando entramos nosotros y él empezó a tocar. Estaba colocado detrás de una puerta y todo era tan horrible. Había una vida tan pobre en él que erizaba pensar en ese pequeño o gran goce que sentía cuando le llevaban el platillo con algunas monedas y se volvía a prender contentísimo o anhelante del arpa. Aquello me dejó mucho peor de lo que estaba. Ahora fíjese lo que dice Feliberto en el cocodrilo.
De pronto me di cuenta que había entrado al café un ciego con un arpa. Yo le había visto por la tarde. Decidí irme antes de perder la voluntad de disfrutar de la vida. Pero al pasar cerca de él, volví a verlo con un sombrero de alas mal dobladas y dando vuelta los ojos hacia el cielo mientras hacía el esfuerzo de tocar. Algunas cuerdas del arpa estaban añadidas y la madera clara del instrumento y todo el hombre estaban cubiertos de una mugre que yo nunca había visto. Pensé en mí y sentí depresión. Ahora, fíjense ustedes, lo que sucede en el final del cocodrilo. De pronto, y sin haberme propuesto imitar al cocodrilo, mi cara, por su cuenta, se echó a llorar. Yo la miraba como una hermana de quien ignoraba su desgracia. Tenía arrugas nuevas y por entre ellas corrían las lágrimas. Apagué la luz y me acosté. Mi cara seguía llorando. Las lágrimas resbalaban por la nariz y caían por la almohada. Y así me dormí. Cuando me desperté, sentí el escozor de las lágrimas que se habían secado. Quise levantarme y lavarme los ojos, pero tuve miedo que la cara se pusiera a llorar de nuevo. Me quedé quieto y hacía girar los ojos en la oscuridad como aquel ciego que tocaba el arpa. Así termina el cocodrilo. Yo aquí tengo esta maravillosa edición del cocodrilo, que es de 1962, Ediciones El Puerto, que es fue una tirada numerada de 75 ejemplares, con las maravillosas dibujos o grabados de Glauco Capozzoli, ¿no? Esto es una maravilla, porque Capozzoli fue el que captó la paleta de Feliberto, el que captó, como decía el poeta Enrique Fierro, captó la clave y el tono. Por suerte, esta edición se puede bajar en PDF, porque mi amigo Ignacio Baxter trabajó con un equipo en la Biblioteca Nacional para la reedición de esta maravilla de libro. Bueno, por supuesto el tema da para mucho más, esto es tan solo una aproximación. Y bueno, para terminar, y además, por supuesto, queríamos dedicar especialmente esta sesión a mi amigo, el querido Edison Quintana, junto a su esposa Marcela, nos están escuchando desde México. Y bueno, para terminar podríamos hacerle una pequeña broma a Feliberto y decir, bueno, lo felices que éramos con mamá antes de conocer a papá. Así que le deseamos muy buenas noches. Y hasta la próxima.